Bienvenidos a Conectado, una experiencia de evangelismo web. En esta oportunidad, con un plan maravilloso para los jóvenes de todo Santiago, los concursos que se solicitaron para el Congreso de Pucón 2012. Estoy junto a nuestro pastor Andrés Gómez y estamos soñando con ese 7 de febrero cuando estemos allá en Pucón junto a los 3.000 jóvenes de todo Chile participando en este maravilloso Congreso, pastor Gómez. Así es, feliz y contento, por supuesto, de estar acá. Feliz y contento de estar acá y por supuesto de imaginarte a ti allá detrás del computador conectándonos con el Señor. Vamos a tener 3.500 jóvenes en Pucón, Patricio, va a ser una experiencia inolvidable, algo espectacular, y tú tienes que ser parte de ese grupo especial. Hoy es un día muy especial también, pastor, porque vamos a celebrar nuestro primer programa de concurso online. Es un hecho inédito, nunca antes se había realizado. Entonces estamos muy contentos de que tú puedas también ser parte. Manda tu mensaje, vota por tu participante preferido. Vamos a estar generando muchas acciones durante la semana en lo que es Conectados, en este primer concurso o programa, ¿cierto?, de concurso online, que hemos titulado o hemos llamado de manera muy simpática Mi Don Es. ¿Qué podemos decir de ese título? Yo me imagino que hay muchos dones por ahí dando vuelta a la iglesia. Lo importante es que solamente algunos van a hacerse famosos durante esta semana. Quizás algún amigo tuyo, quizás algún hermano, algún miembro de tu iglesia, quizás va a estar participando. Tú vas a tener una oportunidad muy especial. ¿Cómo lo vamos a hacer, Patricio, para ver cuál es el gran don de esta semana? Vamos a tener muchos concursantes esta semana acá. Vamos a participar, como bien dije delante, de manera muy activa durante toda la semana. Pero ¿qué le parece, pastor Andrés, si comenzamos primero con la exhortación de la palabra? ¿Le parece? Me parece muy bien. Muy bien, lo dejo entonces, pastor. Gracias, yo voy ahí al lugar donde vamos a estar compartiendo todos los concursos, mostrando con nuestros amigos que están ahí conectados, cada uno de ellos, para que puedas votar. Así que, pastor, que el Señor le bendiga. Muchas Maranata. Gracias. Cristo viene. Y Cristo viene, Maranata, para ti que estás en la casa. Te voy a invitar donde te encuentras ahora para que inclines tu rostro. Vamos a orar y buscar la presencia de nuestro Dios. Querido Dios, alabamos tu nombre en esta noche, dándote gracias por cada uno de los jóvenes que están conectados, no solamente a nuestra línea, a nuestra red, conectados a ti. Y desde este momento queremos invocar la presencia de tu Santo Espíritu para que pueda impactarnos con el poder de tu palabra, que nos guíes durante toda esta semana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. No sé con quién te encuentras ahora en tu casa. La familia, quizás invitaste a algún amigo. Quizás estás solo en este momento. Lo importante es que puedas ahora concentrarte plenamente a lo que vamos a estudiar y a compartir brevemente. Durante cada día vamos a estar compartiendo, durante cada noche vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Todo con relación a esta semana. Mi Don Es, el primer programa online en vivo en Chile. Imagínate qué bendición más grande. Tú estás siendo parte de este programa ahora en este momento. Y quiero invitarte al pasado, recordar un poco cómo fue la historia de un hombre valiente, un hombre que tuvo luchas, conflictos, pero que tuvo un encuentro con el Señor. Y ese es el desafío de esta semana. No solamente que tengas un encuentro con tus amigos, no solamente que puedas estar votando durante cada uno de estos días. Lo importante es que también tengas un encuentro con nuestro Dios. Conectados a Él es el gran desafío que tenemos. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Cuenta la historia de un hombre que seguramente tú ya conoces, ya has escuchado, quizás cuando eras pequeño, cuando ibas a la clase de primario, la clase infante, hasta la clase de cuna. Crecimos quizás escuchando esta historia, la historia de un hombre llamado Naamán. Versículo 1 del capítulo 5 dice así, si quieres puedes ir, tomar tu Biblia y compartir con nosotros la palabra. Dice Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Te acuerdas de Naamán? Mira las características importantes de este soldado, de este general del ejército sirio. Lo primero, dice que era el general de un ejército poderoso que había en aquel tiempo, el ejército sirio. Era un ejército que constantemente luchaba, peleaba contra el pueblo de Israel, compartía las fronteras y es por eso que constantemente habían conflictos entre ambos pueblos. De hecho, una de esas veces Naamán toma todo su ejército, va corriendo, va con todo el poderío que caracterizaba a Siria y toma cautiva a una muchacha.
Él tenía una característica importante, no solo era un hombre valiente. Si tú ves al final del versículo, dice, era este hombre valeroso en extremo, coma, pero leproso. O sea, no era cualquier valiente, era realmente un hombre que se caracterizaba por su valentía, por el valor. No le temía nada, me imagino. Y aún hay un detalle más importante, querido joven. Si tú ves en la palabra de Dios, dice que este hombre era valiente, pero existe un pero en su vida. ¿Cuál es el pero? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es la preocupación? Dice, pero era leproso. ¿Has escuchado ya historias así? Parecen que lo tienen todo, pero cuando empieza a conocer un poco más de ellos, pero había un conflicto en su hogar, pero tenía una enfermedad que no tenía cura, pero había fallecido su padre, su madre, pero era un hijo que quizás se sentía solo, alguien que quizás no tenía amigos. Naamán era un hombre leproso. Si tú metas a internet, tú vas a ver que la lepra era una enfermedad terrible. En ese tiempo era mortal. Las extremidades de las manos, los pies, se caían en trozos, en pedazos. Sufrían, habían conflictos en su vida. Me imagino yo a Naamán llegando en la noche después de batalla, siendo el hombre con más jinetas, un líder, el gran general de Siria, acostándose en la cama y viendo cómo la enfermedad se lo estaba comiendo, estaba muriendo en vida. Pero a pesar de eso, tenía el apoyo, el respaldo del rey de Siria. No era fácil para él, pero seguramente era un hombre especial. Aparece en escena una muchacha. Quiero invitarte para que vuelvas a leer ahora en el versículo 2 de la palabra de Dios. Dice que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Aquí hay una palabra que me llama la atención. Primero, un rey. Segundo, un líder, un general. Conflicto, lucha, temores, me imagino, una enfermedad que hasta pudo estar causando conflictos en la familia, en el hogar, en el matrimonio. Le aparece alguien en escena. Y alguien que tenía un contacto todos los días con el Señor. Era una muchacha, dice la Biblia, una muchacha que estaba sirviendo a Naamán y a su esposa. Salió cautiva, Naamán la tomó, la llevó como esclavo y empezó a surgir y servía fiel, aún lejos de su pueblo, aún lejos de su familia, lejos de su religión, lejos de las personas que amaba, la habían separado, apartado, podríamos decir, de la felicidad. Pero siguió siendo fiel, fiel para Naamán, fiel para los sirios, pero fiel, un testimonio para imitar. Hoy día necesitamos hombres y mujeres, jóvenes y señoritas fieles. La fidelidad de esta niña pequeña hizo que este hombre pudiera ver la mano poderosa de Dios. Se sanó, se salvó. Yo no sé quién vive al lado tuyo. No sé qué ocurre con tu amigo, quizás con tu polola, con tus padres. No sé si es lepra lo que está produciendo conflicto en tu vida, pero quiero recordarte algo, que de seguro ya lo sabes. Hay alguien que puede aparecer en la vida de esas personas. Ya no es la niña que trabajaba con Naamán, ahora eres tú. Y quisiera invitarte para que durante esta semana tú puedas conectarte a Jesús, tú puedas tomar el valor de decir, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero ir donde están sufriendo, donde hay luchas. Se acerca la Navidad. ¿Ya tienes un plan para ayudar a alguien? Durante cada día vamos a iniciar con este desafío. Darle un tiempo a Dios. El desafío de hoy es el primero de los 5 que tendremos. Tú debes marcar la diferencia donde hay conflictos, donde hay luchas, donde está la lepra. Querido joven, ¿dónde te encuentras ahora? ¿Con quién te encuentras? Quiero desafiarte. Tú puedes ser un instrumento para que Dios limpie la lepra, el pecado, la enfermedad en ese lugar donde tú te encuentras. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que Dios nos anime a tener una actitud que pueda hacer la diferencia, aunque te aparten, aunque vivas lejos de tu familia. Necesitamos JA, jóvenes fieles. Patricio, podemos aceptar el desafío, ¿cierto? Yo creo, pastor, que es un lindo desafío el cual usted le ha hecho a los jóvenes acá de Santiago.
Yo creo que también ese desafío debe complementarse con este hermoso sueño que tenemos de ir a Pucón. Y este ir a Pucón debe también estar ligado a un desafío también importante, que es de poder representar de la mejor manera a nuestra asociación, a nuestra misión, con los concursos que se han colocado para este congreso. ¿Cuáles son los concursos? Hay varios, los vamos a ir conociendo, vamos a ir viendo quiénes son los participantes, cuáles son los trabajos que han llegado, cuáles son los videos que han llegado acá, y claramente vamos a disfrutar del trabajo de los jóvenes adventistas. Jóvenes generando acción por el Señor en todas las áreas, en la música, en la poesía, en los videos, también en el concurso bíblico, en los himnos. Mira, me encuentro acá con un buen amigo, con Seba Latorre. Seba, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás, Patricio? Bueno, aquí contento, disfrutando de esto que es tan lindo, que es el Ministerio Joven. Excelente. Va a estar muy bueno el congreso. Yo creo que va a estar fantástico. Están así, tú vas con el grupo de Suite, ¿van a participar allá? Sí, vamos a participar haciendo los videos para poder pasar la noche. De todo, va a haber un poco de humor, un poco de espiritualidad también, de todo bien equilibrado. Vamos a tratar de poner. Los llevamos en caso de, no sabemos, estamos tirando todavía líneas, pero estamos ahí trabajando ya desde la semana pasada, viendo ideas y cosas así. ¿Cuánto es el equipo que va a trabajar allá? Vamos a trabajar 13 personas, entre camarógrafos, editores y reporteros. Muy bien, para nosotros estamos muy contentos que nos pueda acompañar también en este conectado. ¿Has visto los conectados que se han realizado acá en la ciudad? Sí, lo he visto. Bien. Estamos compartiendo con los jóvenes, conectando a través de la predicación, el mensaje. Sí, el EJO es un sistema, el hecho del internet, el evangelismo web, que está tan ya pegando los jóvenes que pasan los computadores, darle una experiencia y una oportunidad muy buena para que la gente pueda involucrarse más en el evangelismo sin la necesidad a veces de salir de su casa cuando no pueden. Así es. Bueno, mira, con Seba vamos a ver el primer concurso. Y el primer concurso es el de pintura. Así que cuéntanos un poco de las bases de este concurso, el concurso de pintura. Bueno, el concurso de pintura, aquí va todo lo que es la parte de arte que pueden desarrollar los jóvenes. ¿Cuál es la técnica que se puede utilizar? Se puede utilizar acuarela, óleo, pastel o témpera. Dentro de esas cuatro opciones, ellos tenían que poner en un lienzo o cualquier cartulina o una superficie de 1 metro de 10 centímetros por 1 de 77 centímetros... hacer una pintura. Y aquí podemos ver la primera. Vamos a ir repasando las pinturas, a ver si vamos a compartir, ¿cierto?, con Seba. Vamos a ir con la primera. Yo sé que ustedes la están viendo ahí completita. Claro, vamos con la iglesia de Villa Francia. Recordemos que el tema es el mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación. Esta es la pintura de Villa Francia. Hay un estilo muralista. Claro, aquí tenemos el Christian Garden. Christian Garden participó con un lienzo de pastel. Muy bonito. Muy bonito. Y la tercera sería de la iglesia de... Bienaventurada de Israel. Muy buena técnica de óleo ahí. Vemos. Así bueno, que si ves, tienen que votar. Se ve el mensaje claro, ¿cierto? Claro. El mensaje del advenimiento a todo clarísimo. El mundo en esta generación. Bueno, la gracia es que la pintura tiene que ser inédita también. Así que ahí ya saben, vieron los tres, los van a poder ver también en el sitio y para poder votar. A eso sería bueno explicarle a nuestros amigos. Nosotros vamos a crear en la página www.jovenesja.cl un link... ¿Dónde van a estar todas las pinturas, todos los videos y en donde tú vas a poder votar por el que más te guste? Es decir, mira Seba, hasta el día jueves, los chicos que están ahí siguiendo el Conectados esta semana van a poder votar por el que más les guste. Claro. Y el día viernes los más gustados van a clasificar. De los tres, solamente dos en esta categoría. Entonces, por una elección popular, vamos a elegir el mejor dibujo, la mejor pintura que nos representa ya en el Congreso. ¿Qué te parece? Claro, es genial porque nos va a representar como campo, claro, ¿cierto? Y eso va a competir con el resto de los campos de la Unión chilena. Va a ser muy, muy interesante ver ese resultado. Muy bien, ese es el primer concurso entonces. Acá estamos junto a Seba Latorre comentando, participando en lo que es este conectado. ¿Qué te parece si vamos con el segundo concurso? Vamos con el segundo. El segundo concurso es un video de Acción Misionera Joven. ¿Cuál es la idea? Mostrar, por ejemplo, la realización de algún caleb, algún operativo médico, acerca de temperancia, las marchas de temperancia, las campañas de cosecha, los bautismos. Tiene que ser un video de entre 3 minutos y medio a 4 minutos. Bueno, tuvo que ser entregado en un DVD, en un formato 16:9,
Y claro, ahí tenemos que ver cómo fue la creatividad de cada iglesia. Nos llegaron varios videos, hoy día vamos a mostrar el primero, así que ¿qué te parece si lo presentamos? Amigo, que estás en la casa, te invitamos a ver el primer video de lo que es Misión JA o reportaje Misionero, los jóvenes claro. en acción. Vamos a verlo. Diaria que vencer. La experiencia de vida en Caleb la recuerdo como una experiencia inolvidable. Hubieron meses donde buscábamos que los jóvenes pudieran capacitarse, buscar un momento en el que ellos pudieran enseñarle a otros jóvenes, donde ellos pudieran discipularse, donde ellos pudieran adquirir cierta experiencia en el cristianismo. Y así llegó a nosotros el proyecto Caleb, una experiencia fenomenal. Empezamos por la mañana dando capacitaciones a los jóvenes de cómo poder llegar a los niños, de cómo poder hablar de la palabra del Señor. Empezábamos con una hermosa meditación con el pastor amigo. Obviamente teníamos que tener un encuentro personal, devocional con Dios para poder ir al encuentro de aquellos niños. Después de la reunión de la mañana, nos reuníamos todos y íbamos a hacer obra misionera. Visitábamos cada casa de cada amigo que conocimos en San Caleb, para que luego en la tarde nos pudiéramos reunir todos en una tarde recreativa. Durante la tarde había momentos de recreación. Como hacía calor, jugábamos con agua. Para la diversión había canopy, tirolesa y lo mejor de todo, había unas ricas convivencias donde se congregaban más de 120 niños cada tarde. En Proyecto Caleb, el trabajo fue incesante. Los jóvenes, después de cada reunión, teníamos que dirigirnos al colegio y trabajar con los niños. Pero la recompensa fue mucha. El ver que los niños al que tú llegues te saludaran y te abrazaran con ojos de alegría y que te digan, tío, soy joven y eso es algo nuevo para mí. Muchos de los que participaron en el proyecto Caleb son niños que fueron ganados, ¿cierto? Ahora ellos participan en el Club de Conquistadores de Villa Francia, donde un servidor es el capellán. Muchos de ellos, ¿cierto? También se unieron por el bautismo a la iglesia de Villa Francia. Fue hermoso poder participar con ellos durante el año. Bueno, yo participé en el taller de teatro, compartí con varios niños pintando caritas y fue súper grato ver cómo se divertían con uno. Fue entretenido. Bueno, yo estuve en el taller de campismo donde hicimos canopy, hicimos un arnés, estuvimos en nudo, donde la pasamos súper bien con los niños y nos dimos cuenta del cariño que durante la semana esos mismos niños nos iban tomando. Bueno, yo fui una instructora del taller de primer auxilio, ya que es muy importante para los niños saber un poco acerca de ese tema, ya que en sus casas puede suceder cualquier accidente. A favor de su causa. Bueno, este proyecto a mí me ha servido de mucho. Creo que más que conocer una iglesia, conocí una familia, una gran familia. Y volví de nuevo a los brazos del Señor. Doy gracias a este proyecto, doy gracias a los integrantes, ya que he tomado una decisión, una de las decisiones más importantes yo creo en mi vida, que es entregarme nuevamente al Señor. Y eso no tiene precio. Mensajeros de su y en unidad avanzamos, sus promesas anunciamos, porque somos jóvenes de Cristo. Somos jóvenes de Cristo. Somos jóvenes de Cristo. Muy bien, el video que vimos, Seba, es de un proyecto Caleb. Así que los jóvenes, si te gustó ese video, te gustó el proyecto que realizaron los chicos ahí en la iglesia, vota por ellos.
Sigamos revisando entonces, Seba, los concursos. ¿Qué se viene ahora? Sigamos con los concursos. Ahora le toca el turno a poesía. ¿Cuál era el tema de poesía? El amor de Cristo me motiva. Bueno, tiene que ser compuesto de 4 a 5 estrofas. Tenía que ser entregada una hoja carta con la identificación del autor bien especificado, iglesia, nombre de la persona que lo hizo, y obviamente tiene que ser inédito. Así que nos vamos a ir al primero, ¿no? Vamos al primero, vamos a ver qué iglesia, ¿cierto? Es la primera representada en lo que es el concurso de poesía. Ahí viene la lámina, cuéntanos, a ver, ¿cuál es? Bueno, tenemos la iglesia Bienaventurada de Israel, la autora es Jennifer Soto Ibarra. Vamos. Sería: el amor de Cristo me motiva. La gente les mira con extrañeza, no saben de dónde viene tanta grandeza. Si tan solo supieran el secreto, si tan solo creyeran y le conocieran, sus vidas hoy dejarían de ser un desierto. No sabe por qué oran por ellos, no saben por qué cuidan de ellos, por qué les saludan y por qué les abrazan, y no saben por qué les aman. Yo conozco el secreto, un día los vi saliendo del desierto, hay una motivación en ellos, más grande que cualquier sentimiento, y lo que existe en ellos se llama amor. Pues son capaces de negarse a sí mismos, y en ellos ya no hay ambiciones terrenales, sus vidas tienen un motor distinto, y ese motor se llama Cristo. Y si ellos les aman, es porque no son dueños de sí mismos, ya que sus vidas hoy le pertenecen a Cristo. Muy bien, esa es entonces la primera poesía, que era de la iglesia Bienaventurada Israel, de Israel, parece, ¿cierto? Mañana vamos a leer otro poema de los que llegaron 3 poemas, pero también vamos a tener la oportunidad, Sebastián, de verlos en la página, en el link que mencionamos. Claro. En donde, ¿qué van a hacer los jóvenes en ese lugar? Claro, ahí van a poder leer todo, poder ver los otros concursos también, y van a poder votar. Y eso va a ser interesante. Así que todas sus votaciones van a contar. Ustedes van a decidir los ganadores de estos concursos. Así es. Mira, hasta el día jueves, desde mañana, cuando tengamos el conectado en vivo, vamos a estar abriendo este link para que tú puedas votar. Hasta el jueves. Entonces, en votación popular, vamos a eliminar a uno y van a pasar 2 finalistas el día viernes, que vamos a hacer el programa también en vivo. Muy bien. Seguimos entonces rápidamente con todos los concursos. Y ahora, Sebastián, te quiero invitar a ti. Pero aparte de invitarte a ver lo siguiente, quiero agradecerte por haber estado con nosotros. Oh, gracias. ¿Qué puedes decir a los chicos, gracias, que van a ir al Congreso, que van a ver todo el trabajo de SWIP, todo el trabajo, ¿cierto?, de multimedia ya, para que se entusiasmen? Gracias, gracias. ¿Qué puedes decirle a ellos? Bueno, en realidad, nosotros, todo el material que producimos es gracias a ustedes, en realidad, y a la organización que está haciendo todo. En realidad, todas las ideas salen ahí mismo. Ustedes son los mismos actores, los protagonistas de todo lo que nosotros hacemos. Así que es eso, en realidad, son dones que Dios nos ha regalado y los dedicamos a su obra, y felices y contentos de poder participar. Gracias a ustedes también por la invitación. Y bueno, si quieren saber algo del ministerio, pueden entrar a www.ministerioswitch.org. Muy bien, Seba. Muchas gracias. Ahora te invito a ver los participantes que están disputando el concurso de oratoria, y luego, junto al pastor Hernán Amigo, comentaremos cómo están ellos. Vamos a ver. Estoy contento de estar en estos momentos en el concurso de oratoria. Mi don es representando y diciéndole a todo el mundo el amor de Cristo. El sueño lo despertó. Y cuando él empezó a pensar, el sueño se le había ido de la cabeza. El sueño se le había esfumado. Te ha pasado a ti. No ores por rutina. No ores porque tienes que orar día a día. Ora con fe. Y con fe de que tu problema va a ser solucionado por Dios. Ese es mi pensamiento el día de hoy, y quiero que te quede en tu vida. El llamado está claro. Tú, cada día tienes que orar a Dios de rodillas, y no se te olvide de agradecer las bendiciones que Dios nos da. Hola, muy buenas noches. Quiero dar la bienvenida porque vamos a aprender un poquito más hoy sobre acerca de la historia de Daniel. ¿Qué, ustedes han escuchado hablar de Daniel, verdad? Yo creo que sí. En cada lugar del mundo yo creo que se ha escuchado hablar de Daniel, de los leones o quizá de la prueba de fuego. Pero ahora vamos a aprender algo que quizás no se toca mucho, que es la estatua. Espero que tú hayas conocido y hayas aprendido conmigo también este mensaje. Bastante simple y corto, pero espero que haya llegado a tu corazón, porque el Señor siempre nos tiene algo nuevo que entregar. Bendiciones. Hola amigos, ¿cómo están? Junto con saludarles, aquí les voy a contar un poquito acerca de la historia de Daniel 2, la cual estudiaremos profundamente y sacaremos muchas,
muchas promesas, muchas partes fundamentales en nuestra vida espiritual claramente. Con esto yo les puedo responder que sí, que Dios es el único que conoce nuestros pensamientos, nuestro actuar, nuestro corazón. Nadie más que Dios. Por lo mismo, hoy en día quiero hacerle un llamado. Un llamado a que no se dejen llevar por personas que vengan con que yo sé que te va a pasar, con que tengas duda a veces y acuda a otro lado. No lo hagas, porque como puedes ver aquí en Daniel, nadie pudo revelarle el sueño al rey, ni siquiera saber qué había soñado. Muy bien, seguimos participando acá en este conectado. Estoy junto al pastor Hernán Amigo. Y pastor, acabamos de ver el concurso de oratoria, o parte, resumen, de lo que son estos chicos que han participado en lo que es oratoria. ¿Qué le pareció? Me parece muy bien que los jóvenes demuestren el conocimiento que tienen a través de esto. Es muy interesante verlos predicar. Muy bien. Hernán, mira, ha predicado Christopher, ha predicado otro chico amigo acá y estamos realmente contentos de que los jóvenes tomen la batuta en lo que es la predicación. Mira, Christopher tiene 16 años, él está ahí predicando, es interesante, ¿cierto? Es una demostración del liderazgo que él está ejerciendo y seguramente se está basando en los ejemplos que ha visto en la iglesia, y eso es muy bueno que los jóvenes comiencen a demostrar lo que ellos pueden ver a través de sus líderes y proyectarse también como unos futuros líderes. Claro que sí. ¿Qué podemos decirle entonces a los jóvenes? Mira, llegaron tres predicadores. Ellos, como bien les decía, están en este resumen que hicimos, pero también van a estar en la página para que ustedes puedan votar por ellos. ¿Pero qué le podemos decir a los jóvenes? ¿De qué manera ellos pueden incentivarse en lo que es la predicación del Evangelio, que es la oratoria, que es lo que apunta este concurso? Bueno, yo les puedo decir que lo más importante dentro de todo esto es que tú tengas una relación con el Señor. Día a día tú vas a tener un encuentro personal con Cristo y eso es lo que tú vas a predicar. Tú no puedes hablar algo de lo que tú no conoces, algo que tú no hayas experimentado, no lo vas a poder proyectar hacia la gente. Cuando los sermones realmente son poderosos y esos sermones llegan a las personas es porque tú lo estás viviendo primero, porque tú has tenido una relación con el Señor, y por eso felicito a estos tres jóvenes que han participado. Así es, los vamos a seguir viendo durante la semana, así que no se preocupen y van a estar ahí con la predicación completa, que dura 8 minutos, para que tú la puedas ver. Ahora, Hernán, yo sé que a ti también te gusta mucho la música y también quiero que podamos compartir este concurso de música, que tiene que ser obviamente inédita. Llegaron varios trabajos y me gustaría que tú presentaras el trabajo que vamos a ver ahora. Muy bien. Ahí, los jóvenes se esforzaron bastante. Reja Sur es quien nos va a interpretar el canto inédito. Y lo más importante de esto es que debía tener una temática específica, la segunda venida de Jesús. Vamos a escuchar y vamos a ser parte del canto que estos jóvenes van a interpretar. Vamos. Bueno, agradecemos al pastor Hernán Amigo que nos ha apoyado en lo que es la revisión de estos concursos, en lo que es oratoria y también lo que es música. Agradecemos también a la Iglesia de Reja Sur por presentar esta linda canción. Ahora estoy con una buena amiga, estoy con Francisca. Francisca, bienvenida acá a nuestro Conectado. Te quiero decir que este es nuestro primer programa de concurso online. ¿Qué te parece? Estoy muy contenta de estar acá. Primero saludar a todos los que están en su casa y saludarte a ti porque estoy muy contenta de estar en este lugar. Muy bien. Mira, junto a Francisca vamos a revisar el concurso de himnos. Cuéntanos un poco en qué consiste este concurso.
Los himnarios. Lo que pasa es que todos creen que nosotros los jóvenes hemos olvidado todo lo que es los himnos, ya. Pero no es así. En este concurso queremos invitar a ti, a todos los jóvenes que están en la casa, a que puedan participar en este nuevo concurso himnario. A mí en lo personal me gusta el 500, que es muy lindo, hermoso, y tú también en tu casa puedes participar. Y hay un video, me contaron. Mira, durante la semana han venido chicos a hacer un casting con el tema de los himnos. Y si tú te animas, tú puedes venir, ver qué himno te gusta, cantarlo, y el día viernes nos vamos a juntar con todos ellos y vamos a elegir al mejor, al que sepa más himnos. Así que invitemos a nuestro amigo a ver el siguiente video. Ahí está para todos ustedes, los jóvenes, el siguiente casting de muchos jóvenes de nuestra iglesia adventista. Muy bien. Muy bien, el primer himno es el 366, En Cristo hay amigo. En Cristo hallo amigo y amante salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Muy bien. ¿Estás preparado? Sí. Muy bien, himno 99. Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor. Vamos al siguiente himno, 516, firmes y adelante. Ya. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Himno 186. Hace años escuché que Jesús volverá, acepte con gozo esta verdad, la esperanza firme está. Himno 599. ¿Cuál es? En este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Muy bien. Hemos disfrutado junto a Francisca acá, como nuestros amigos, con toda la actitud, el ánimo, han podido, ¿cierto?, cantar estos himnos. Vamos a darle un aplauso a ellos, ¿no? Un aplauso para todos los Mira, acá estamos con gente. Ahí se escucha todo el ánimo que está aquí dentro de nuestro equipo. Así es. Oye, mira, vamos a seguir con los concursos y ahora vamos a ver uno que es re entretenido y es este típico concurso que hacemos en la iglesia. Cuéntanos un poquito. Bueno, esto se trata de quién es más rápido en la Biblia. Así que todos los jóvenes también van a estar participando. Tu iglesia también lo está haciendo. Toda la iglesia, muchas iglesias de todo Santiago están participando en ¿quién es más rápido en la Biblia? Eso, rapidez bíblica. Vamos a ver los chicos acá que se la jugaron con la Biblia ahí en la mano. Muy bien, Mateos 24:15. Ya. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Primera de Samuel 2:15. Asimismo, antes de quemar el sebo, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, de carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. ¿Está lista, Francisca? Sí. Muy bien. Mateos 4:3.
Y llegándose a él, tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan en pan. Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Muy bien, cierra tu Biblia, Mateo 3:2. Y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Muy bien, última pregunta. Daniel 2:4. Entonces hablaron los caldeos al rey en la lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Muy bien, fue re entretenido ver este video de Rapidez Bíblica, y fue más entretenido cuando lo realizamos junto a los jóvenes, Pastor. Claro que sí, Patricio, fue re entretenido, como dice esto. Me recordó cuando nuestros chiquillos están en la sociedad joven ahí disfrutando, ahí algunos riéndose, algunos sufriendo, les corre la gota gorda ahí por saber cuál es el versículo. Rapidez Bíblica. Y vamos a estar disfrutando también de otro concurso que también tiene que ver con la Biblia, Patricio. Sí, mira, ahora se viene uno de los concursos que, a mi entender, es muy importante porque habla de cuánto los jóvenes saben de la Biblia. Así que este es el concurso bíblico, en donde los chicos van a tener que exponer sobre algún capítulo de la Biblia, específicamente el libro de Daniel o de Apocalipsis, y luego contestar algunas preguntas. ¿Te parece, Pastor, si invitamos a nuestros amigos a ver este interesante concurso? Por supuesto que sí. Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, Apocalipsis capítulo 12. Mira qué espectacular. Sí. Vamos a disfrutar de esta experiencia ahora de predicación de oratoria de nuestros chiquillos. En concurso bíblico. Concurso bíblico, por supuesto que sí. Vamos a ver. Muy buenas noches, queridos jóvenes. Hoy les voy a hablar acerca de una profecía que se encuentra en Apocalipsis 12, que se titula La mujer y el dragón. El segundo símbolo es el hijo varón. El hijo varón es Jesús, nuestro Mesías, que ascendió al cielo y fue glorificado. Muy bien. ¿Qué significa tiempo, tiempos y medio tiempo? En lo que dije anteriormente, hablé sobre los 1260 días, que eso... Tenemos que tener en claro que un día equivale a un año. Bien, vamos a estudiar Apocalipsis 12, así que los voy a invitar a abrir sus Biblias en el capítulo 12 de Apocalipsis. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, y la luna abajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Entonces vemos que apareció una gran señal en el cielo. Muy bien. ¿Qué significa las 2 estrellas y la luna? Las dos estrellas. Bien, la luna representa en cierta medida la luz que está a los pies de esta iglesia. Hola, querido J. Esta tarde quiero presentarte el tema de Daniel capítulo 2. Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza. Entonces sabemos que la cabeza de oro representa a Babilonia. Y después, ¿cierto? Daniel le sigue contando el sueño. ¿Por qué Babilonia es simbolizada por el oro? Por el poder que tenía Babilonia en esos tiempos. Fue un imperio muy poderoso y el oro representa eso. Muy bien, acabas de ver el concurso bíblico y realmente los jóvenes que participaron son una bendición para su iglesia. Estoy junto con Daniela, ella nos visita de la iglesia de Vitacura. Bienvenida, Daniela. Hola, Patricio. Vitacura también te devuelve un feliz saludo. Muy bien, gracias. Estamos muy contentos de poder participar junto a los jóvenes de lo que es esta experiencia web. El primer concurso online realizado acá en nuestro campo. Quiero sí decirte algo, Daniela, antes que veamos el último concurso. Es lo siguiente,
Hay cuatro concursos que participan de manera paralela a los concursos que tú vas a poder votar vía internet, que es el concurso de himnos, rapidez bíblica, también el concurso de matutina, y si me ayudan por ahí, el concurso de, me falta, el concurso bíblico. Todos ellos vamos a mostrar los videos durante la semana, pero el viernes vamos a hacer la final en vivo con ellos. Para ellos no hay votación popular, ellos van a venir y van a participar aquí en vivo. Entonces, ¿está claro? Vamos a ir repitiendo eso, tú vas a tenerlo claro durante toda la semana. Así que, Daniela, te hemos invitado porque tú vas a presentar el video de tu iglesia. Cuéntanos un poco cómo fue ese trabajo de realizar ese video. Bueno, ya sabrás que el último concurso que presentamos esta noche, En Esto Creo, sí, las bases eran presentar una o más de las creencias de nuestra iglesia en un formato de 16 novenos y una duración de 3 minutos y medio o 4. Claro. Pero que sí. Lo chistoso es que el Seba, el primer comentarista que estuvo contigo, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Ya. ¿Te acuerdas? Sí. Muy bien. Seba. Él llega a mi casa y me dice, Dani, tenemos que editar y grabar. Yo sí. Ok, y era el último día plazo de entrega. Actitud ahí, actitud. Exacto. Y yo dije ya, mis manos a la obra de Dios. Y aquí estoy. Oye, tú me contabas fuera de cámara que te pidió el último día que vencía el plazo para entregar el video. Exacto, llegó, onda, 4 horas antes. Pero mira, entonces vamos a ver este video y me gustaría que tú lo presentaras a todos los chicos acá de Santiago. Bueno, les invito a todos en sus casas a ver este video, pero no soy yo quien va a contarlo, así que veámoslo. El mundo en que vivimos lo creó Dios, y eso sale en la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y es un relato muy sencillo. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que Dios separó las aguas de la tierra y comenzó a darle orden a este mundo. Y en 6 días hizo todo: el sol, la luna, las estrellas, las plantas, e incluso al animal que quizás tengas en casa. La última creación de esta obra maestra, que lo hizo del polvo, fue el hombre. Lo hizo su imagen y su semejanza. Pero como se sentía solo, le creó la mujer. El séptimo día, Dios descansó. Ese fue el último día. Este día lo bendijo y lo santificó. Esta historia no es ningún mito, es real. La creación es citada en varias partes de la Biblia como un hecho real y concreto, como en los 10 mandamientos, específicamente en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, de los versos 8 al 11, donde dice: Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. También en el libro de Salmos, en el capítulo 19, el verso 1 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. También en Salmos 33, en los versos 6 y 9, que dicen: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El capítulo 104 también de Salmos nos habla de cómo Dios le dio un orden a todo este mundo. Y también en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, el capítulo 11, en el verso 3 dice: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y este verso es importante, porque dice que lo creemos por fe, porque creemos que la Biblia es la palabra verdadera de Dios. Y ese mismo Dios que con amor te creó, con ese mismo amor te redimió.
dio la vida por su propia creación. Muy bien, este ha sido nuestro conectado de hoy, esta experiencia de evangelismo web en este primer programa de concurso online. Estamos muy contentos, hoy día hemos disfrutado junto a Francisca, junto a Daniela, junto al Seba, al pastor Hernán Amigo y obviamente con nuestro pastor Andrés Gómez. Hemos revisado parte de los concursos que van a estar compitiendo durante esta semana. Tú puedes votar en www.jovenesja.cl, elige el que más te guste. Tu voto va a ser decisivo el día jueves. Entonces, te digo que Dios te bendiga y nos estamos viendo mañana en Mi Don Es. Que el Señor te bendiga. Chao. Un aplauso fuerte.